Hi guys, can you? Uy, perdóneme. Ahora sí. Can you see me? Can you hear me? Hi, teacher. Good evening. Hi, ¿se me ve y se me escucha bien? ¿No hay interferencia? No, se escucha muy bien. Hi, good evening, everybody. Hi, it's good to see you again. Qué bueno verles por aquí otra vez. Yo sé que apenas están entrando a la clase. Seguramente ya se están incorporando a los demás. Ya hay 5 o 6 participantes. So, that's okay. How are you today? How do you feel? ¿Cómo están Oh. el día de hoy? Cansados, exhausted, you are exhausted. Yeah, me Okay. too. A little bit. Sometimes that I have a lot of things to do. I feel so tired of being an adult. But I didn't do too much today. So I'm not that exhausted, but a little bit sleepy, right? I hope that you are like, ay, no sé cómo dirías en inglés, pero como literalmente captando buenas energías. Perdón. Solo decirles que soy un poquito mal de la garganta, así que si me escuchan toser o que de repente me paro en seco para tomar agua, es porque tengo un poquito irritada la garganta. La verdad es Somos que no dos. sé, no sé por qué. ¿Perdón? Ya somos dos, así estoy yo. Ah, verdad. Yo creo que es por los cambios repentinos de clima Sí. que Por eso apago el micrófono para no estar ahí tosiendo. Yeah, I know. So it's like a little difficult to me, like to speak fluently when I am a little bit sick, sobre todo la garganta, about the throat. Es como lo peor. But I'm gonna do my best. I promised. Well, I think we are like ready to start. We were talking about some things yesterday, after the general things of the model, right? So today we're going to continue with the same line. And yesterday we were talking about happy birthday. I remember that was dates. We were talking about our birthdays. We can talk about dates with the holidays, and we can use it for to talk about anyone else, for example, like the birthday of your mom or the birthday of your sister or something like that. And today we're going to see something pretty similar. That is, and the holidays, we're going to see some holidays, but the topic is the simple future. We're going to see the simple future, and with that, the holidays. So for this, we're going to start with. Permítanme. Aquí está. Perdón. We're going to start with a little reading about Valentine's Day. I know there's a lot of holidays that you could choose if you want to talk about any holiday that you really loved. I really love Valentine's Day, and it's the reading for today. So we're going to see a little bit about it, about these characters that are on Valentine's Day, that is on February 14th. And we're going to see like about dates again. Just we're going to see about holidays and all of these things. So we're going to have this conversation about have a good Valentine's Day. So tell me when you can see my screen. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla.
Llaves. Perfect. So this is a conversation about have a good Valentine's Day. And for this third, there is Mona and Tyler. She is Mona, he is Tyler. And we're going to see like a little conversation about Valentine's Day. So for this, I need two volunteers to help me to read. Necesito dos voluntarios que me ayuden a leer. Okay, Andrew, you are gonna be Mona, and I need someone to be Tyler. Who wants to be Tyler? You can raise your hand. Okay, Reina González. Okay, so Reina, you're gonna be Tyler. Okay, guys, you can start right now. Go. So, Taylor, are you going to do anything special for Valentine's Day? Then I'm going to take my girlfriend of dinner. Oh, really? Where are you going to go? Well, I want eat her favorite restaurant. Oh, she's going to be like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant, but I am going to go to dance. So the iPhone will have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Thank you. Okay, it was so good. As you can see, there is a little conversation between this Mona and Tyler, and they are talking about the plans that they are going to have in Valentine's Day. They are planning, okay? They are planning. So this is about our topic, plans, okay? Yesterday we talked about dates, and we learned how to talk about these dates. Les envié, si se acuerdan, les envié al grupo de WhatsApp, si todos están allí, les envié el cuadrito que vimos ayer de las dates. So, eso tenganlo a mano porque siempre lo vamos a utilizar para en este momento hablar de holidays, que son ocasiones especiales y celebraciones en el español. Se me había ido la palabra. Ocasiones especiales, like. Christmas is a holiday, Valentine's Day is a holiday, Mother's Day it's a holiday, Father's Day, let me see, a New Year, it's a holiday too. Okay, so we're going to talk about it. This is Valentine's Day. They are talking about Valentine's Day and their plans. So, first of all, I need to know if you have questions about the reading. Do you have any questions about any pronunciation or any word that you don't know the meaning? Everything's good? ¿Preguntas hasta aquí de algo que estaba en la conversación y no se entendió? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Okay. Espero que sí. So I'm going to stop my screen and show you my other screen. Les muestro mi otro screen. Me avisan cuando lo puedan ver. Uy, se escucha trabado, no sé quién se le escucha trabado, no sé si alguien encendió el micrófono. Se trabó. ¿Pero ya ve mi pantalla? Ya, miss. Yes, okay. Sure. Okay. Yes, so, sure. Excellent, thank you so much for telling me. Okay, we're going to continue with this simple filter. This is the grammar, of course. It's important in English to know about vocabulary. It's so important because you are not gonna talk if you don't know how to call the things that are around you. But it's important to know the structure, like when we are talking. And today we're going to see simple future. Okay, so maybe this is a topic that you saw before. And it's one of the basics, is one of the basics
tenses when you are learning English. So I need for this your opinion about the question that I'm gonna do. What do you know about simple future? What do you think that simple future is in your words, como en sus palabras? ¿Qué es el simple future? What is simple future? Why do we use it? Why this tense exists? ¿Por qué existe este tiempo? ¿Para qué es? ¿Por qué lo utilizamos? So, telling, pueden levantar la manita. Hello, you there. Okay, Nelson. Nelson is raising the hand. Okay, Nelson, tell me. Okay, lo diré en español, dicho. Creo que el futuro simple es una acción que se va a realizar en el futuro, pero es una acción de la cual sí se va a realizar. No es una acción, no sé cómo explicarlo, de que sea posible, sino es que sí se va a realizar. Okay. I'm understanding your point. Estoy como entendiendo su punto, ¿ok? Ya, yeah, digamos que sí, vamos más o menos, escaloncito por escaloncito. Algo que se va a realizar, dijo Nelson, ¿ok? Thank you. ¿Ok, Shaney? Hello, teacher. Hi. Mire, yo lo entiendo allí, en el simple es como una rutina diaria. ¿Será? You are a little bit confused with the simple present. Simple present is about daily routines. Yeah, it's not the same thing. It's not the same thing. Yeah, but don't worry. We are learning. We're all learning right now, okay? Todos estamos aprendiendo. Estamos haciendo una lluvia de ideas. So, okay, Blanca, tenemos por aquí a Blanca. Tell me. Sería como una acción que vamos a hacer en un futuro de algo cotidiano que hacemos. Okay, a future action. I like it. I like that option. Future action. I like it. Okay, veamos. También está Altagracia. Para mí, el futuro simple sería como la proyección de vida que tiene. Digamos, es la chica esta que es bailarina, ¿verdad? Dijo. Ajá. Quiere ser una bailarina en el futuro. Entonces, para mí es como una proyección del futuro. Proyección. Y es, algo que va a hacer, algo que quiere hacer. Okay. Thank you so much. I like that idea too, okay? Something that you want to do, okay? Look at this. Vamos a reuniendo partecitas de todos los que nos están participando, okay? Something that you're gonna do in the future, a future action, something that I want to do. That sounds a plan. I will say plan. Yeah, like to, como para sintetizarlo, a plan. It can be too, a simple future, okay? Excellent. No sé si alguien más quisiera participar. Antes de pasar a la siguiente parte. ¿Todo bien? No one else. Okay. Perfect. So you're all good. Me gusta hacer estas lluvias de idea porque siento que es la manera en la que ustedes van a construir sus propias ideas, valga la redundancia, sobre estos temas. Para mi metodología como maestra, siento que es más fácil que la explicación. O el concepto de la cosa salga de ustedes que de mí y ya yo les encamine en lo demás. So, I really love your ideas, Rain, of this tense that is simple future, something that we're going to do in the future. I will say that simple future is that plans, something I will do in the future, okay? Para comenzar esta parte del Simple Future, quiero ver si puedo cambiarlo. Ok, tengo going to. Lo voy a dejar aquí para mientras. Ok, para comenzar esta parte del Simple Future, antes de introducirles directamente al tense de going to, quiero contarles que el Simple Future tiene dos maneras de manifestarse en el inglés o dos maneras de usarse. Sí, digámosle así. Este es un caso especial porque no es que los tiempos tengan varias maneras de utilizarse. Usualmente es un tiempo o una forma,
¿Ok? Así como el presente progresivo es simplemente presente progresivo y el simple present es simplemente simple present. El simple future tiene como dos maneras de usarse, dos vertientes. Y esos son going to y will. ¿Ok? Creo que todos hemos escuchado oraciones que van desde el going to, I am going to drink a chocolate milkshake this Sunday. A chocolate milkshake, because I really like chocolate. I will buy groceries this weekend. I will buy this, sorry. I will buy groceries this weekend. Perdón, ahí estaba yo trabándome. Tenemos estas dos vertientes para utilizar el simple future. Going to y will. La diferencia entre una cosa y la otra, les voy a enseñar hoy específicamente el going to, pero para que sepan la diferencia entre ambas cosas es que will is when you are not completely sure that one thing is gonna happen in the future. It's a plan, of course it's a plan, but it's when you are not sure about it. Okay, when you are not sure. But when you are talking with going to, you are sure, okay, usted está seguro, you are sure that that thing is gonna happen in the future, que esa cosa se va a llevar a cabo, okay, que ese plan va a suceder. Digamos que la diferencia está en la probabilidad. A mí no me gusta decir en el tiempo, porque hay maestros que lo enseñan así como que going es como un futuro cercano y will un futuro lejano. Sin embargo, yo prefiero diferenciarlos por la intención. Yo personalmente como maestra y como alguien que habla el inglés, yo prefiero utilizarlo como esa diferencia de probabilidad. Sí, will para lo que yo no estoy segura si va a pasar. Sí, por ejemplo, que yo tengo un plan con alguien, pero todavía no hemos terminado de afinar los detalles. Como cuando usted queda con su amigo que va a poner un negocio, por ejemplo. Sí, nunca les ha pasado que quedan con alguien que van a poner un negocio porque se les ocurrió una idea brillante de cómo vender algo. Y es como, sí, lo vamos a hacer y eso nunca se dio. So you can say, I will, like, I will buy a enterprise. Como voy a construir una empresa with my friend. I will buy an enterprise. No, no, no. I will build. I say buy, but it's build. So, this is like, ay, yo en la peda, dicen aquí. Me dio mucha risa porque sí. So, it's like, uncertain future. Es un futuro incierto, ¿sí? Que usted no sabe realmente si esa cosa va a suceder. Cuando usted lo nombra como un plan a futuro y sigue siendo un futuro, independientemente de si vaya a suceder mañana o en 10 años, sigue siendo un futuro. Sin embargo, pues lo utilizamos para cosas inciertas. That's will. I will go, I will eat, I will celebrate, I will travel. Like, for example, I will travel to Japan. I'm not sure when, but someday in my life I need to visit Japan. So I will do it, right? This is como uno de mis planes es viajar a Japón, ¿ok? No sé cuándo va a pasar, puede que pase hasta dentro de 20 años y puede incluso que no pase. So I am not sure of that. Sí, es un plan, pero no estoy totalmente segura. Contrario a going to, when you use going to, you are completely sure that one thing is gonna happen. For example, if I have a date, remember we were talking about Valentine's Day, estábamos hablando de las Valentine's Day, digamos que yo tengo un Valentine's Day con Shane y González, ok, yo tengo una date. We have a date for Valentine's Day. So I can say, if I have the plan, for example, I'm going to go to celebrate Valentine's Day with Shaney this year. With Shaney this year. That's a certain plan, ¿ok? Es un plan ya planeado, ¿sí? Yo ya tengo en mente a dónde voy a llevar a Shaney, qué cosas vamos a hacer. Sí, ya está todo planificado. That's going to, when you are completely sure that this thing is gonna happen. Cuando esa cosa usted sabe que va a pasar, ¿ok? Esa es la pequeña diferencia entre el will y el going to. Simplemente siento yo que es el grado de certeza que usted tiene de que algo vaya o no a pasar. Por supuesto que esto no es una regla así como increíble o inquebrantable, sino que es más bien una aproximación de las intenciones. Todo lo que nosotros decimos,
siempre van con intenciones. Sí, todo el lenguaje que nosotros utilizamos, español o inglés, va con intención. Entonces, cuando nosotros hablamos con el going to, nosotros estamos dando como certeza de algo. Sí, puede ser que no pase porque el día de San Valentín cayó una gran tormenta, ya no pude ver a Shani, por ejemplo. Puede ser que eso pase, que no pase ese plan, pero ya no está en mis manos, ¿sí? No es como que les haya contado algo incierto, sino que pues a último minuto hubo algo que lo detuvo. Por eso les digo, no es como una regla inquebrantable de que siempre, siempre tiene que pasar lo que dice con going to. Pero es una pequeña forma de diferenciar uno del otro, ¿ok? Esto es solamente para que sepan que tiene dos vertientes y que ambas son totalmente válidas cuando usted habla. Nadie le puede decir que está bien con una cosa o con la otra. Yo lo digo más que todo por intenciones, que ay, me encanta utilizar la palabra intención cuando enseño idiomas. Todo lo que usted dice tiene una intención. Entonces, cuando aprendemos con qué intención utilizamos tal cosa, es más fácil hablar de esa forma. Okay, so we're going to focus on the simple future with to be going to. Nos vamos a concentrar en el simple future with to be going to. ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es la estructura? Y ¿de qué forma vamos a hacer las preguntas? Okay, so for this, I need a volunteer to help me to read. Okay, quiero ver, tengo por aquí a Blanca Rodríguez. Okay, help me. ¿Cuál es? Leería. Todas, toditas, así, todo el Todo cuadrito. el cuadrito de ambos lados. Sí, primero va como contestándose, entonces van como de Ajá. izquierda a derecha, ¿ok? Tienen dos Ay, me respuestas cada pregunta. corrí si me equivoco. Ok, don't worry, you can go. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am going to celebrate mi birthday. No, I am now in going to stay home. Is Kyla going to have a party for you? Yes, she's going to invite all my friends. No, she's going to take me out for dinner. Are they water going to come to you? Yes, they are. They going to sing happy birthday. No, they are both. They going to give me a cake. Ajá, a cake, ok. Thank you so much, Blanca. Ok, so you can see they are using these questions with to be going to, ok. So, look at this. Algo que quiero que tengan en cuenta. Going to, esta palabra que ustedes ven aquí, going to, es el auxiliar del tiempo. Todos los tiempos en inglés, no estoy muy segura si los del español, la verdad, pero al menos en el inglés sí, todos los tiempos tienen un auxiliar que define al tiempo, ¿ok? Define al tiempo y esto es, depende de cada uno de los tiempos, ¿ok? De los tiempos gramaticales. Hay un auxiliar que lo define. Cuando usted escuche ese auxiliar, usted sabe que la persona, eso aparte del verbo, claro, la conjugación del verbo, con estas dos cosas usted identifica cuál es el tiempo con que la persona le está hablando, ¿sí? El tiempo gramatical. Sí, hablamos de que tenemos presente. Perdón, pasado, presente, futuro. Y en medio de esos tenemos un montón de tiempos que vamos a ir viendo de poquito a poquito, los van a ir viendo pues a medida vayan avanzando con el inglés. So, empezando con que están los primeros tres, pasado, presente, futuro, cuando hablamos de futuro les decía que había dos maneras, will y going to. Este going to, yo sé que going es el progresivo de go en el presente progresivo. Cuando nosotros hablamos en presente progresivo, que son todas las cosas que yo estoy haciendo en el momento, como por ejemplo, I am teaching right now, les estoy enseñando ahorita, I'm teaching, so les agregamos la ing a los verbos. Si se acuerdan de eso, estoy segura que podrían haberlo visto y si no, pues al menos que tengan una idea de cómo es que se utiliza. Going es
el progresivo de ese del verbo go en presente continuo o en presente progresivo, cualquiera de las dos que le quieran decir. Pero cuando utilicemos going to, lo utilizamos como un auxiliar, por lo tanto el auxiliar, este auxiliar, al menos este, el de este tiempo, no cambia para ningún sujeto. Sí hay auxiliares que cambian, como por ejemplo en el pasado, en el simple past, no sé si ya lo vieron, pero si no lo han visto, el simple past tiene auxiliar did y did cambia dependiendo del sujeto, like. No, did cambia únicamente en las preguntas, se me acordé. Did cambia únicamente en las preguntas. Y así con los demás tiempos, ustedes pueden ir viendo que hay algunos en específico, como en el presente simple, donde va cambiando. Ahí sí cambia el auxiliar con do and does, y dependiendo del sujeto, right? So, with the simple future, we're not gonna change the auxiliary, pero creo que les quede claro que es un auxiliar. They're going to como un auxiliar y no como un verbo en específico. Por lo tanto, después del to, usted tiene que agregar un verbo. Sí, y hay un error usual que he notado y que me da risa porque también me pasaba a mí, que nos pasa, nos me ha pasado a más de alguno de mis alumnos y a mí me pasaba también, es no agregarle el verbo después del to. O cuando usted va a decir ir, como yo voy a ir, I am going to go. Ese go a veces se lo comen. So, les quiero recordar que going to es un auxiliar y no un verbo aquí en este tense en específico. ¿Ok? So, going to do, going to have, going to eat, going to drink, going to jump, going to walk, going to enjoy, going to, I don't know, going to draw, right? Going to y el verbo. ¿Ok? So, when we are talking with the simple future, vamos a hacer como tres fórmulas. En positivo, porque las respuestas pueden ir en positivo, en negativo y en. Sí, en positivo y en negativo. Y luego están las preguntas. O sea que podemos armar tres formas. Positivo, subject plus auxiliary, que en este caso es going to. Ay, aquí me faltó el verb to be. Going to plus verb in infinitive. En infinitivo se les dice a los verbos que están en presente simple o en su forma base. Cualquiera de esas formas es la misma. De hecho, exactamente la misma. Complement. ¿Ok? This is in positive. We use subject, I, you, he, she, it, we, they, ¿ok? Plus verb to be. Ustedes ya saben cuál es el verbo to be de cada uno. I am, you are, she is, ¿ok? Going to, as an auxiliary, como es un auxiliar, lo utilizamos exactamente así. Verb in infinitive, el verbo en infinitivo que les decía, o en su forma base, o en presente simple, como le quieran decir, a esa forma de conjugar el verbo es como el verbo en infinitivo en su normalito, normalito si le quieren decir. Sí, no le vamos a conjugar ni en pasado ni en nada, sino que se va a poner el verbo tal cual. Eat, drink, buy, walk y así. Y luego el complemento. In negative, we're going to use, lo voy a copiar aquí. Siempre en el chat. Negative. Negative. We're going to use the subject. The verb to be in negative, going to, verb in infinitive, and complement. For example, I am not. El que va a ir en negativo, va a representar en negativo, es el verbo to be. I am not. You are not. She is not. He is not. They are not. ¿Ok? El sujeto, su verbo to be, el verbo to be correspondiente, y luego el negativo de cada verbo to be, que solo es el not, al final. Going to, verb in infinitive, and complement. Exactamente igual que el positivo, solamente que va a ir el modal verb, perdón, el verbo to be en negativo, el modal verb, les digo. Estoy loca. Este era el tema que le estaba enseñando a los otros grupos. Eran modal verbs. Ok, in questions, we're going to use.
the verb to be, the verb to be first, then the subject, then the going to, and the infinitive, the verb in infinitive, and the complement. Okay. Are you going to walk tomorrow? ¿Vas a caminar mañana? Are you going to walk tomorrow? Yes. The verb to be is going to be the first. Es como si le dieran vuelta. Si se ven, es la misma estructura que en el positivo, solo que le damos vuelta al sujeto con el verbo to be para hacer la pregunta. Solamente siempre es así. En todos los tiempos, de hecho, la pregunta solo suele dar el cambio del sujeto con el auxiliar del tiempo o con el distintivo del tiempo. So, we're going to use it like this. Les dejo la estructura aquí por el chat para que la puedan copiar, tener por ahí. Y veo una manita levantada. Nelson, dígame. También falta la estructura con las W equation. Yes, that's tomorrow topic. Ese es el topic de mañana. No se me adelante. Tranquilos. No vamos corriendo. Okay, yes. With the double H questions. It's tomorrow topic. Vamos a ver. Ahorita lo que necesito es que ustedes me digan que entienden cómo se usa y para qué se usa el going to. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? Yo tengo una, bueno, no pregunta, solo no entendí una parte de lo que acabas de explicar con el going to. Dígame. ¿Es válido utilizar tanto go to y el going to? Perdón, perdón, ¿otra vez? ¿Es válido utilizar el go, el go to y el going to? ¿O solo el going to? Por así decir going to go. Ah, de hecho sí es going to go. Porque el going to, es lo que trataba de explicarles. Creo que no me voy a entender muy bien. Ok, como retrocedamos de una manera más simple. Quizás lo dije muy complicado. Going to, en este tiempo gramatical, que es el simple future, no quiero utilizar tantas palabras como técnicas aquí, que la estructura, no sé qué, porque siento que así es más complicado que ustedes entiendan. Going to es un auxiliar, ¿sí? En este tiempo. Entonces no se modifica. Cuando termina el going to, sí, así se llama como la vertiente del tiempo, siempre tiene que ir un verbo en infinitivo, siempre. Por lo tanto, es going to go. No puede ser, I am going to this Saturday. Esto es como voy este sábado, por ejemplo. Voy este sábado, ¿voy a qué? Like, ¿a qué? ¿Voy a ir? ¿A dónde? ¿O voy a comer? ¿O voy a tomar? ¿O qué voy a hacer? Porque el verbo claramente es la acción, ¿verdad? El verbo es la acción, es lo que nos dice qué es lo que la persona hizo, hace, está haciendo, va a hacer, ha hecho en cualquier tiempo, ¿ok? El verbo es lo que identifica la acción. Por lo tanto, si ponemos going to, go, ¿sí? Going to eat, going to drink, going to sleep. Going to walk, going to work. Yes, así con todos los demás. El go es igual que todos los demás verbos, hay que ponerlo. Aunque ya habíamos puesto going to. Sí, porque como going to es el auxiliar, no lo vamos a tocar. Simplemente le vamos a agregar el go. Cuando yo digo a ir. Ojo aquí, a esto hay algo que no tenemos que perder de vista, es la utilización del gonna. Esto digamos que es más que todo para efectos de que usted aprenda totalmente y a 100% el idioma. La utilización de palabras, bueno, el inglés para mí como maestra es un idioma contextual. Siento que por eso a veces nos hacemos como chibolas, pónganle como nosotros que hablamos, los hispanos, los hispanohablantes que hablamos español. Nos hacemos como bolas al aprender inglés porque nuestro idioma, el español, es una lengua romance. Las lenguas romances están caracterizadas por la pasión en los sentimientos al expresarse. Entonces, cuando nosotros hablamos español, nosotros solemos como adornar todo lo que hacemos. No sé si ya se han dado cuenta de que al decir lo que sea que decimos, utilizamos muchas palabras, y si alguna vez han traducido un párrafo del inglés al, perdón, del español al inglés, de repente se vuelve bien chiquito en el inglés, y a veces se quedan como, why? Eso es porque el inglés es un idioma contextual,
Yo les digo que tengo la teoría de que a los estadounidenses específicamente no les gusta hablar, que hablan lo menos posible, siento yo. Entonces ellos tienen una característica en este idioma que es la reducción lo más que se pueda de las palabras. Por eso a veces les digo, nos hacemos un poco chibolas nosotros porque nosotros no reducimos oraciones, ¿sí? Nosotras no decimos, no vamos al punto directamente, sino que a veces adornamos un poquito más nuestro lenguaje. Y el inglés es bien contextual. Hay muchas, muchas palabras en el inglés que están, que están como compuestas. En el español también tenemos palabras compuestas, pero me refiero a que en el inglés hay muchísimas palabras y en su mayoría son palabras que son contextuales. O sea, lo que ve como swimming pool, por ejemplo, que es piscina para nadar, sí, es como más contextual. Entonces, cuando nosotros utilizamos el inglés, siempre va a haber esto de querer como hacerlo más pequeño que se pueda. Les digo que yo siento, intuyo y es mi teoría de que a esa gente no le gusta hablar. Entonces, tienen esta I'm gonna, for example. Y gonna es la forma chiquita de decir going to. ¿Sí? No me pregunten por qué lo hacen, porque la verdad siento que lo mismo se tardan cuando lo digo en realidad, pero pues lo hacen. I'm gonna eat hamburgers tomorrow. I'm gonna eat. Es lo mismo que decir I'm going to eat hamburgers tomorrow. ¿Ok? Es exactamente igual. Solo que gonna es una expresión. ¿Cómo le diría? Es una expresión informal, informal, digamos la informal. Entonces la mayoría de personas no van a utilizar gonna en una, por ejemplo, una entrevista o hablándole a su jefe o algo parecido, algo como un poquito más como, no sé, formal. Sí, gonna es usualmente para cuando, así como lo escribí aquí arriba, aquí, se dice gonna, así. Y es lo mismo que going to, literalmente, es lo mismo, solo que es inusual, como cuando usted le está hablando a su hermana, you can say to your sister like, I'm gonna cut my hair tomorrow. Voy a cortarme el pelo mañana. Le estoy hablando a mi hermana, right? No es lo mismo decirle a mi hermana que me voy a cortar el pelo a decirle a mi jefe que le voy a traer los papeles, right? Entonces ahí valoramos que like gonna es informal. Es algo que yo utilizaría para hablar con mi hermana, con mis amigos, pero no con mi jefe, por ejemplo. Y Teacher. así hay otras, y se van a ir dando cuenta que con el inglés y hay un montón de reducciones. Las reducciones son para eso, porque les digo que a esa gente no le gusta hablar. Entonces, literalmente dicen las cosas como son. Así que gonna es una reducción, para que ustedes sepan cómo se utiliza. También está el wanna, por ejemplo, que es I want to, que want to se utiliza para decir las cosas que yo quiero. Like, I want to eat pupusas, quiero comer pupusas. Y en vez de decir want to, dicen wanna, por ejemplo, I wanna eat pupusas. Es like, no sé por qué lo hacen, la verdad yo siento que se tardan exactamente igual, pero pues es algo que tienen que saber. Y el inglés cuando se habla en ambientes en los que la gente, pues todos hablan en inglés, no suele ser tan formal. Así que esa es otra cosa que hay que aprender también. A saber lo formal, porque es indispensable, pero a saber que podemos utilizar contracciones y ese tipo de cosas que ellos utilizan también. So, there is a question about the simple future. No sé si tienen una pregunta. No. Ok. Permítanme. Esto. Ay, a mandarles estructura IVA y lo mandaron por aquí. Simple future. Eso es para que no se les vaya a olvidar. Lo dejé ahí para el chat, para que lo tengan cerquita, ¿ok? No se les vaya a borrar o algo parecido. Si lo tienen ahí cerquita. Ok, so les voy a mostrar mi otra pantalla. Quiero ver Paint. Paint es como mi pizarra virtual. Así que se las voy a mostrar y ustedes me avisan cuando la puedan ver.
Okay, no hay mejor forma de enseñar que de aprender que haciendo sus propios ejemplos. So, este espacio es libre de vol para voluntarios, ¿ok? Para voluntarios. Les decía ayer, creo que les mencioné que a mí no me gusta elegir a las personitas. La verdad es que a mí nunca me gustó que me eligieran. Nunca me gustó que dijeran, ¿cómo había ir? Pase usted y yo, si no entendía muy bien el tema, era como, no. Entonces, no me gusta elegir, prefiero que sea voluntario. Ok, pero quiero que ustedes traten, que realmente le pongan como esas ganas a participar. Entonces, los ejemplos pueden ser preguntas o oraciones en positivo y en negativo. Ok, Andrew, ¿sí? Es que ya tenía una en mente cuando Dígame. lo pronuncié. Ya no me pareció. Pero es, ¿Cómo? I'm gonna go to tomorrow. Play Okay. soccer. Vamos a ponerle going to porque estamos tratando de hacerlo como formalito. Okay. ¿Quién le dibujó una raya a mi pizarra? Okay. No, no, pues. ¿Y cómo? Y yo, ¿y cómo? No entendí ni cómo. Okay, I'm going to. Go Ajá. play soccer tomorrow. Play soccer tomorrow. Puso Okay. una más. ¿Tiene una más? Una T. Ah, sí, es cierto, le puse soccer. Corsi. Thank you. No me había dado cuenta, pero tenía razón. Okay, thank you. I'm going to go play soccer tomorrow. I'm going to go. Look at this. Agregamos el go. Cumple todas las características. I es el sujeto. Esta es la contracción de I am. ¿Sí? I am. Decimos am. Con esa cosita ahí que, ay, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero es am. I'm going to. Apóstrofe. Apóstrofe, esta es la palabra. Thank you. Look at this. Yo también aprendo con ustedes. Se me olvidan estas palabras. Ok. Going to, as an auxiliary, intacto. Go, verbo en infinitivo. Aquí podemos decir to play. Va a ir a jugar. Sí, to play soccer, to play. Que es el verbo jugar, to play. Ok. Soccer, que es. Y tomorrow, que son parte del complemento completo. Teacher. Sí, dígame. Y es necesario siempre usar el I am, porque usualmente yo cuando lo hablo, solo ocupo el I. No me gusta como, siento que se me alarga mucho la oración al usar el I am. Eso han de pensar las personas que hablan inglés. Y por eso los han de hacer como bien chiquitos. Sí es necesario utilizarlo en el sentido formal porque es como que si yo dijera en el español, si yo digo I go to play soccer sin el am, por ejemplo, es como si dijera yo ir, más o menos, yo ir a jugar soccer. Y ese am, el verbo to be es el ser o estar. Entonces es como el que yo voy a estar haciendo tal cosa. ¿Sí? El verbo to be es el verbo ser o estar. Así se puede traducir, como ser o estar, cualquiera de las dos opciones. So es como yo voy. It's like, como voy a estar haciendo eso. No sé si me doy a entender, pero sí tiene que llevar el verbo to be en going to. En will no se utiliza. Will usualmente solo lleva, si yo quisiera decir la misma oración, pero con will yo diría, I will go to play. Y lo demás. I will, y le puse tú. Ah, es que lo que pasa es que ya he escuchado bastante a los americanos que rara vez se les escucha el I am. Sí, es que usualmente dicen solo No, am. solo a veces le dicen a uno el I want o I wanna o I going. No, no, no es con Yes. tanta. Entonces por eso preguntaba nomás. Thank Ajá. you. No, y es muy, muy posible. De hecho, hay varias, por ejemplo, ya me ha pasado que en canciones, a veces tenía como esa pregunta, que en canciones me he encontrado gramática que no está correcta. Hay una canción de Justin Bieber que me gustaba un montón, que se me olvidó el nombre de esta canción. Love Yourself se llama.
Y hay una parte donde dice, my mama don't like you and she likes everyone. Dice, my mama don't. ¿Ok? Y de hecho es incorrecto porque la gramática correcta es decir doesn't. Pero supongo que no sonaba bien en la canción, entonces dijo don't. O sea, yo supongo, vea. Entonces, como les digo, lo que les muestro más que todo aquí es como el inglés en su forma más pura, no sé cómo explicarles, como en su forma gramaticalmente correcta. Por eso no se vayan a sorprender si pues allá afuera las personas utilizan incluso, tienen una cantidad de contracciones tantas en el inglés, pero de verdad tantas, creo que ni siquiera podría nombrarlas todas. Ah, como por ejemplo para los modal verbs, que son uno de mis topics favoritos que se ven en preintermedio, sí, en preintermedio. Los modal verbs son uno de mis topics favoritos. Y tienen una cantidad de contracciones, pero una cantidad de contracciones. O sea, se pueden contraer tantas cosas en el inglés. Yo no descarto esa posibilidad de que haya escuchado sobre el I go. Ahora, I go. I gonna go. Simplemente así. Y ya. Y que alguien lo haya dicho. Es like, ¿qué le voy a decir yo, vea? Esto es más que todo como la gramática más correcta. Ok. Si quieren saber quizás un poquito más de, o sea, de este tipo de cosas, como de cómo se abrevian o así, yo recomiendo mucho ver series o películas en inglés, porque ahí sí van a escuchar las pronunciaciones de algunas cosas que no son iguales. Algunas pronunciaciones cambian, a veces se acortan mucho las oraciones. Se escuchan esto que se llaman idioms. Los idioms son, ¿cómo les explico? Son como los dichos en el español, ¿sí? Son como cosas que significan algo únicamente en su idioma, algo así. Por ejemplo, les decían, como ese tipo de cosas que nos dicen a veces, como, por ejemplo, ahí va la burra al trigo, decían, por ejemplo. Ahí va la burra al trigo. That's an idiom. Ese es un idioma en el español. Es una de esas cosas que si usted lo traduce, no va a tener el mismo significado en el inglés que el que tiene en el español. Sí, y así tenemos un montón de y estoy segura que tiene una palabra en el español también, pero no me acuerdo. Solo sé que en el inglés sí se llaman idioms. Y en el inglés, por ejemplo, quiero ver un idiom. I scratch. You scratch my back and I scratch yours, for example. Ese tipo de cosas son bien usuales en todos los idiomas, el tener cosas que solo pertenecen a una cultura. Entonces son como los dichos más o menos. Y este de you scratch my back and I scratch yours, si lo traduzco literalmente, o sea, traduciendo cada palabra, significa tú rascas mi espalda y yo rasco la tuya. Pero no, en el inglés no tiene un significado de que te rascan literalmente la espalda, sino que es como cuidarnos las espaldas. Como cuando nosotros decimos en español cuidarnos las espaldas. ¿Sí? Ellos no dicen cuidarse, ellos dicen rascarse. I don't know why, it's like an idiom. Y ese tipo de cosas las siento que las aprendemos más que todo escuchándolas. Y si las quieren escuchar, pues vean programas en inglés, o series, o películas que les gusten mucho en inglés. Y así se van a ir adaptando a este tipo de cambios, ¿sí? Las clases de los idiomas siempre van a ser lo más apegado a lo gramaticalmente correcto, ¿sí? No sé si alguna vez han visto esas clases grabadas de los gringos aprendiendo español y se escuchan bien raros, pero es como les enseñan el español gramáticamente correcto y nosotros tampoco hablamos el español gramáticamente correcto. No me van a decir que sí, vean, vean. No, no hablamos el español tampoco tan gramaticalmente correcto como es el idioma. ¿Ok? Pero ya me perdí. Íbamos en los ejemplos. ¿Alguien más tiene un ejemplo que me quiera dar? You can raise your hand. Dice Andrew que a veces el escapo se olvida y a la hora del ejercicio. Sí, la plataforma de ejercicios que ustedes tienen es una plataforma que sí se va a pegar al inglés gramaticalmente correcto. ¿Ok? Entonces sí, puntos, comas, mayúsculas,
Y todo esto tal cual es, porque si no, no se las va a poner correctas, ¿sí? Pues ya me ha pasado que alguien no le agarra una respuesta que sí está correcta solo porque, qué sé yo, uso una contracción y pues a veces es como una plataforma no quiere una contracción, quiere que usted le diga I am, por ejemplo, en vez de decirle am, ¿sí? Yo sé que eso es bien propio de la plataforma, pero pues no controlo esa parte. Hasta cinco vueltas se le da la oración, se le cambia todo y I know. sigue con lo mismo. I Le pone una know. coma o una minúscula y ya se arregla. Yeah, I know. Me daba cólera cuando estaba en el colegio. Ahorita le doy la palabra a Blanca. Cuando estaba en el colegio y hace un par de años, yo estaba en avanzado porque en bachillerato nos dividen. Bueno, en realidad desde pequeños se dividen entre básico, preintermedio, básico, preintermedio, intermedio y avanzado. Son cuatro en inglés en el colegio donde estudié. Y al avanzado se llega hasta bachillerato. Los primeros solo tienen hasta intermedio. Entonces, cuando pasé avanzado, me acuerdo de que me tenía estos problemas con la plataforma. Utilizamos una plataforma que nos llevaban a un laboratorio de inglés y hacíamos en nuestras computadoras, pues, los ejercicios. Y yo me daba tanto duro con estas cosas porque las plataformas son bien así, bien de como son mecánicas. Yo siento que agarran, o sea, quieren escuchar que usted ponga las letras exactamente en el orden y con los espacios correctos, sin poner un espacio de más o una tilde o una coma de más, porque si no, él se lo pone incorrecto. So, I understand, créanme que les entiendo, ya pasé por ahí. Ok, Blanca, dígame. Quiero dar un ejemplo. Dígame. She's going to the restaurant for dinner. I'm going to The restaurant for dinner. to go to the re to restaurant. Yes. For Dinner, señor. dinner. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay, you did it so great. I'm going to go to a restaurant and for dinner. Okay, that's good. Thank you. Alta gracia, dígame. Okay, si yo digo irá tu hermana a ver el juego, es también en el futuro y utilizaría lo mismo, el going. Sipi. Oh, el will, pero en este caso es going. Ajá, o sea. Ajá, will. Sí, solamente que cambiamos, el que cambiamos es el verbo to be, ¿verdad? Porque tu hermana, bueno, y yes, tu hermana es el sujeto de la oración, ¿verdad? Porque estamos preguntando por la hermana de esa persona. Es una pregunta, es una Ajá, pregunta. entonces diríamos, is your sister going to go? ¿A dónde me dijo? Sí, a ver el juego. Ah, is going Como to preguntando a la feed. primera oración. Okay. Sí, ¿de qué? Ajá. Ajá. Is your sister going to see the game? Is your sister going to see the game? Okay. Is, porque estamos hablando de una ella, porque el sujeto de la oración es la hermana de la persona, ¿sí? No le estamos preguntando directamente a la persona si él va o ella va a ir o no, sino por la hermana. Entonces decimos, is your sister? Is your sister going to see the game? Okay. Si hubiéramos preguntado, como por ejemplo este de I'm going to soccer tomorrow, si yo quisiera preguntar si tú vas a ir, yo diría, are you going to play soccer tomorrow? Are you going to go to play soccer tomorrow? O también podría decir incluso solo, are you going to play soccer tomorrow? Como vas a jugar soccer mañana. Sí, como para reducirlo. Siento que es más re esto de ir a jugar y todo esto, eso es parte de nuestro idioma romántico. Igual que el francés y así. Por eso también es una lengua difícil de aprender, igual que el español, porque es una lengua romance. Es una lengua romance y las lenguas romances son bien poéticas. Ajá. Another example.
Una respuesta, mis, digamos, no, no, mi hermana no irá. Ajá, ¿cómo decimos mi hermana no va a ir? My sister. Ajá. My sister don't go o don't going. Isn't Isn't going. Ajá, isn't going. Les recuerdo que el que va en negativo en este tiempo es el verbo to be. el O tubi. is not. También le podemos decir is not. Yo les digo las miles de contracciones que tienen, vea. It's not. Isn't. My sister is not going, bla, 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 bla. Y ya el resto, going to see the game. Or, yes, my sister is going. Yeah, my sister is. You can say only my sister is también, ¿vea? Entonces, ahorita porque estamos aprendiendo, pero también pueden decir como, yeah, she is. No, she isn't. Y hasta ahí murió. Okay. Thank you, Miss. Okay, a pleasure. Okay, another example. Miren que mañana vamos a practicar, los voy a poner a hacer preguntas y respuestas, así que ahorita es el momento de asegurarse que lo manejan, porque mañana vamos a ver las double H questions que me estaban diciendo hace ratos. Someone else? Okay, Jenny. Jenny. Jenny Jasmine levantó la manita, pero no la escucho. No sé si usted tiene el micrófono apagado. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí le escucho. ¿Yes, Jenny? Okay, I can hear you, Jenny. I don't know if you are here. Okay, creo que Jenny está teniendo problemas con el audio. Okay. Pero en general, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero en general, quiero saber, do you understand the simple future, the structure, and the reason why we use it? Tres preguntas les digo. ¿Entienden el simple future, la estructura y por qué lo utilizamos? Esas tres cosas. Do you understand? Yes. Sí. Ok, lo vamos a ir afinando, no se preocupen. Ya un pasito es entenderlo. Ya mañana los voy a soltar a hacer ustedes preguntas y respuestas. Que no hay mejor manera de aprender. Ok. So, I need to know, do you have any more questions about the class, about the reading, anything else that you need to know, something else? ¿Algo más en los que le, en lo que les pueda ayudar en este momento? No, todo bien. Con respecto a las tareas, mis, Sí, dígame. las de esta semana, ¿cuándo las tenemos que tener ya listas? Viernes a más tarde a la medianoche. Las 2 semanas son sección 1 y 2. No se les olvide. 1 y 2. Okay. Ok. Thank you. Perfecto. Ok, entonces si no tienen más preguntas, vamos a cerrar nuestra clase ahorita y vamos a continuar mañana. Denle una repasada al simple future, a algunos verbos para que ustedes recuerden cómo decir tales cosas. Y a los verbos no hay de otra, sí o sí hay que aprendérnoslos tal cual son, y su conjugación, pero ya que esto es en infinitivo, pues aprovechen para aprenderse la mayor cantidad de verbos posible. Y así podemos diversificar mañana las preguntas y respuestas, right? Y vamos a ver las double H questions, que ya con las double H questions se habla un poquito más, porque ya no son preguntas solo de sí o no, sino que ya es como agregándole un complemento y todas estas cosas. Entonces, siento que se pone más en práctica.
el inglés en la parte de las double H questions, pero la vamos a ver mañana. Que ya ahorita lo importante es que entiendan qué es, para qué se usa y cuál es la estructura, que lo tengan bien claro. Y yo no sé si todos ustedes, esta es mi recomendación como maestra, pero si no tienen un cuadernito o una libreta donde ir anotando, consíganla, porque siempre es importante tener, aunque sea, por ejemplo, la estructura y para qué se usa el tense. Sí, yo sigo teniendo mi cuaderno desde que doy clases, hace como 2 años y medio, casi 3 años, el mismo cuaderno, y de regreso cuando voy a dar un tema otra vez, voy y regreso a mis apuntes y ahí veo como, ay, así, lo que voy a poner en este positivo, así lo demás. Entonces, siempre tengan un cuadernito que sea específico para el inglés y que les ayude a recordar esos tenses y las estructuras, porque eso es lo básico. ¿Ok? So, I'm gonna see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. See ya. Bye.